Nosotros teníamos la intención el año pasado, uno de los socios del círculo, que es Mario Marcolín, trajo la inquietud, porque ustedes se pasearon por Mar del Plata, por Rosario, pudieron ver también las baldosas que están, que tienen los nombres de deportistas. Trajo esta inquietud, el tema era saber dónde las íbamos a colocar en definitiva. Justo surgió esta posibilidad de la remodelación total del parque municipal y nos pareció el mejor lugar, el más indicado para poder ponerlo por todo lo que se vive acá y que tiene que ver con el deporte. Estamos muy cerquita de la pista que se llama Yolanda Cantoni, que también está en una de las baldosas. Tiene actividad de colonia de vacaciones dentro de muy poco, bueno, y hay actividad durante todo el año. Y nos parecía el mejor lugar como para poder reconocer a nuestros deportistas, porque está Walter Herman, Guillermo Coria, están los campeones del mundo de polo, está Venado Tuerto, el capitán nacional de la pelota paleta, Adrián García del ciclismo, Ismael Villegas, el mono Pastrana, para aquellos que lo conocen, te decía Federico Lortondo y Alejandro Tarduche también en pelota paleta, el Turquito Reyes, también en boxeo, que fueron los más destacados. La idea es seguir poniendo algunos, no sé quién estará al frente del círculo de periodistas deportivos. Hay lugar para seguir, sobre todo con lo que pasó ayer, con la consagración de Fernetovich como campeón nacional de la clase 2 de turismo nacional. Por lo tanto, tenemos nombre y esto es lo bueno de que sigan surgiendo deportistas, y me parece que también era importante, no solamente para los más chicos, recién lo hablábamos, porque nos acompañaron varias autoridades, estuvo el intendente municipal José Luis Freire, el intendente electo Leo Charela, Diego Mirardovich, el senador Lisandro Enrico por parte de la provincia, Francisco Pari, que fue el que presentó el proyecto cuando se lo llevamos y tuvo la amabilidad de poder presentarlo. Es decir, participaron los distintos colores políticos. Participaron todos en realidad, porque este espacio consideramos que es de todos, más allá de que sea la intervención provincial. Pero bueno, los trabajadores municipales, a quien quiero agradecerles, fueron los que terminaron de poner estas baldosas. También el agradecimiento para Mara Nahuelaer y todo su equipo de trabajo, que hicieron un gran laburo poniendo de manera artesanal todos los nombres en esto que va a tener alto tránsito, por lo tanto tiene que durar en el tiempo. Va a haber algunos retoques seguramente en los próximos días como para que pueda realizar un poco más, pero digo, fue un trabajo en conjunto de todos, no solamente de la gente y la comisión directiva del Círculo de Periodistas Deportivos, sino también gente del Consejo que lo aprobó rápidamente, y después el apoyo tanto de parte de la provincia, incluso el gobernador, si venía a inaugurar el parque, también estaba al tanto y estaba sabiendo de qué iba a pasar esto aquí. Así que el agradecimiento para todos ellos, todas las fuerzas políticas, todos los que nos apoyaron en esto que va a quedar para siempre. Y como te decía, Juan, si viene alguien de afuera que no es de Venado y que está interesado en saber quiénes son, los va a encontrar acá, porque son deportistas de la talla, como te decía, Walter Herman, Guillermo Coria, que son más contemporáneos, pero por ejemplo tenemos también al gran Marco Ciani, que ha dejado todo un legado dentro del automovilismo.